Hola compañeros, esto va a ser breve. Les muestro una tarjeta de aire acondicionado de la marca Frigidaire, lo que nos comenta el propietario. La verdad es que se ve un poquito extraña esta tarjeta, pero dice él que es una tarjeta Frigidaire. El efecto nos dice que no se apaga el ventilador. Nosotros aquí vemos un relevador y esta es la salida del relevador hacia una carga. ¿Qué carga es? Asumo yo que es la del control de la bobina del arrancador del compresor. Porque bueno, el relevador es muy pequeño para soportar la carga de un compresor. Bien, vamos a identificar también alimentaciones. En este caso aquí tenemos nuestras alimentaciones. ¿Por qué sabemos que esas son sus líneas de alimentación? Bueno, eso ya lo he explicado en anteriores videos de cómo identificar las alimentaciones. Pero aquí el fabricante nos hizo un gran favor al decirnos que este cable de aquí café dice que es AC L, es decir, la línea, ¿de acuerdo? Y este cable color gris nos dijo el fabricante que es ACN, es decir, el neutro. Por lo tanto, ahí vamos a hacer nuestras conexiones, pero no sin antes debemos obviamente revisar que dichas terminales vayan directamente hacia nuestros capacitores de entrada, nuestro PTC, nuestro varistor, perdón, y nuestro capacitor de entrada. Después aquí venía una bobina de filtrado, una bobina que le llaman que es de choque. Y enseguida tenemos un PTC. Este es un PTC. NTC, perdón. Es un NTC. ¿De acuerdo? Y aquí, bueno, se seria. Y después va al puente rectificador. Y esto ya se lo saben aquí en adelante, la fuente de alimentación. Pues bien, para saber si esta es nuestra alimentación de 120 voltios, lo vamos a identificar de forma rápida. Aunque ya vimos que por medio de los cables, del color de cables, sabemos que, por la designación que viene marcado como L y N, pero la otra que podemos hacer es aquí, en la supuesta bobina, o donde debería venir la bobina, podemos marcar continuidad. Primero en la bobina. No hay continuidad. Posterior, un extremo de la bobina con cualquiera de estos cables. Aquí da continuidad. Aquí no da continuidad. Después el otro extremo de la bobina. Aquí no da continuidad. Y aquí sí da continuidad. Por lo tanto, ya estamos conscientes que esta será nuestra alimentación eléctrica. Posterior, el capacitor. El ventilador va acoplado en este conector. ¿Cómo sé que son las terminales de extremo? Bueno, si volteamos la tarjeta. Este es un control de ventilador por medio de un triac. Ese es el triac que maneja a nuestro ventilador. Con él regulamos la velocidad del mismo. Aquí nos está marcando como ACN, es decir, neutro, C como capacitor y CRT, que es el control del triac. Aún así, si nosotros volteamos la tarjeta, ustedes pueden darse cuenta que la terminal marcada como N viene y se desplaza por toda esta orilla y va directamente a nuestra toma de alimentación que tenemos aquí en la parte de abajo. Exactamente, tenemos nuestro cable color gris. Vean, aquí va el gris. Entonces, este es mi neutro. El cable gris es neutro. Ahora, la otra terminal, la de medio, va al capacitor. Al capacitor para el arranque, o más bien para la marcha de nuestro ventilador. Y la otra terminal, la tercera, viene y se conecta aquí a un triac. ¿De acuerdo? Aquí ya tenemos al triac de conexión, que es la terminal MT1. La terminal MT2 tiene que ir a línea. La terminal MT2 viaja por aquí. Aquí hay un jumper, viene para acá y se conecta aquí. Aquí que tenemos, señores, el fusible. Volteamos y ahí está el fusible. ¿De acuerdo? Y cae del otro extremo del fusible hacia esta terminal grande que tenemos ahí. Nuestra terminal de línea, cable café. Entonces ya sabemos que nuestro ventilador se conecta en ese conector, en los cables de extremo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, vamos a colocar ahí una carga. Yo les recomiendo colocar un foco. Vamos a colocar un foco. El efecto que nos dice el colega es que no se apaga su ventilador. Por lo tanto, con el foco nos vamos a guiar si realmente enciende el ventilador con simplemente conectar la tarjeta a la red eléctrica. Es decir, vamos a conectar de aquí. Colocamos alimentación eléctrica. Muy bien, un cable. Muy bien, otro cable. Y ya tenemos la alimentación en esta placa electrónica.
Tenemos un foco conectado, que son estos focos que están aquí. Uno de ellos dos está conectado. Vamos a conectar nuestra tarjeta electrónica. Bien, ya está conectada. Apenas encendió la alarma, lo que quiere decir que el microcontrolador entró mucho después que nuestro foco, que nuestro ventilador. Voy a desconectar. Voy a volver a conectar. Escuchen. ¿Se dan cuenta? Desconecto. Vuelvo a conectar. Enciende primero el ventilador, en este caso el foco, y posterior se activa la alarma como arranque o reset del microcontrolador. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Súper fácil, señores. Lo primero que debemos hacer, bueno, lo que más falla, para que si se quieren ir ya al grano, lo que más falla en estos casos es el optoacoplador. En este caso tenemos un optoacoplador MOC 3021. Pero aquí vamos a hacer lo siguiente. El disparo del TRIAC, que es el pin número 3. Ese disparo va a mi optoacoplador. Y el optoacoplador es controlado por medio de este driver. Este driver es un ULN 2003. Quiere decir que en uno de sus pines nos arroja una señal para la activación del optoacoplador. Vamos a verlo por la parte inferior. Y aquí está lo que les comento. El tercer pin, el pin del TRIAC, se activa o cierra circuito por medio de este fototransistor, que es lo que activa al optoacoplador, este LED que está interno, y este LED interno se activa por medio, a través de esta resistencia y por medio del nuestro driver. ¿Qué es lo que podemos hacer? Desacoplar aquí, desconectar el LED o desacoplar el optoacoplador, y de esa manera nosotros vamos a eliminar la posibilidad que sea el TRIAC el que está en corto. Se cortó el video, amigos. Les decía que, bueno, también para poder descartar que el TRIAC se encuentre en corto, lo que podemos hacer es con un multímetro medir entre MT1 y MT2. Bueno, nosotros vamos a hacer algo más práctico. Vamos a quitar esta resistencia. Al desconectar esta resistencia, nosotros estamos eliminando dos posibilidades. Si quitando esta resistencia la carga sigue prendida, entonces ya sabremos que tenemos algún problema con el optoacoplador o bien con el TRIAC, y no un problema con el driver que nos esté generando ese bit de salida por medio de este pin, que es el pin número 1, el cual pues viene por acá y viene al microcontrolador principal. Entonces descartaríamos microcontrolador y driver. Vamos a quitar esa resistencia, y si con ello no se soluciona el problema, entonces ya no tendríamos más opciones que el optoacoplador y el TRIAC. Bien, compañeros, ya hemos desconectado la resistencia. A ustedes la pueden ver, aquí ya la tenemos levantada. Es esta de aquí. Y vamos a conectar la tarjeta electrónica a la red eléctrica. Bien, ahí accionó el buzzer, el microcontrolador entró en operación y la lámpara no se encendió. Lo que quiere decir entonces que tenemos un problema, muy seguramente, en el drive. Vamos a checar entrada del drive y salida del drive. ¿Cómo lo vamos a revisar? Pues bien, el pin de salida de nuestro drive es este pin que tenemos aquí arriba. E inmediatamente el pin de entrada es este de aquí, pin número 1. Lo que vamos a hacer es que vamos a medir aquí en el pin número 1 si tenemos señal que nos mande el microcontrolador. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Primeramente vamos a verificar que en los pines número 9 y 8 los vamos a contar a partir de aquí. Pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el pin 8 y en el pin 9 nos estemos polarizando correctamente el circuito. Vamos a tener en el pin 8 GND y en el pin 9 VCC. El voltaje de alimentación debe de ser de
12 volts. Vamos a checar si tenemos ese voltaje y es correcto. Vean el multímetro, 12.2 volts. Ok, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dejar la punta negra en el pin número 8 y la roja la colocaremos en el pin número 1. Allí vamos a comprobar si hay salida del microcontrolador. Esa salida tiene que ser aproximadamente 5 voltios. Vamos a checar si tenemos esa salida y nos está entregando 0.034 voltios, lo que quiere decir que el microcontrolador no está dando salida. Entonces aquí el problema se resume en que este driver nos está entregando una salida incorrecta. Vamos a reemplazarlo. Hemos cambiado el componente y hemos colocado un ULN 2004 APG, y el que retiramos es este ULN 2003L. Bien, vamos a probar. Tenemos ya conectada la carga, la lámpara. Siguen siendo los componentes que teníamos. Y conectamos a la red eléctrica. Allí tenemos nuestra lámpara. Vamos a checar. Bien, ya está conectada. Y no se activó. ¿De acuerdo, compañeros? Pues bueno, vamos a mandar esta tarjeta con el propietario, ya que él tiene el control remoto. Bueno, aquí tiene un botón. Vamos a ver si arranca. Ajá, miren, qué bien. Ahí está, compañeros. Ya no va a ser necesario llevarlo con el propietario. Aquí ya pudimos ver que prende. Vamos a ver si se apaga. Perfecto. Volvemos a encender. Enciende bajito. Y después con una intensidad más elevada. Apagamos. ¿De acuerdo? Pues bien, compañeros, nada más era el drive. Espero que les haya gustado, servido. Ya saben cómo pueden apoyarme: suscribiéndose, compartiendo, dando like, comentando. Y si está en sus posibilidades, uniéndose. Chao, compañeros.